El progreso del imperio exige ingentes cantidades de minerales y metales. El ejército demanda miles de toneladas de hierro, plomo y otros metales para la fabricación de armas y maquinaria bélica. El bienestar y lujo deseado por buena parte de los ciudadanos romanos y las obras públicas precisan de grandes cantidades de piedra, plomo, mármol, cinabrio y piedras preciosas. El Estado emplea plata, estaño, cobre y oro para acuñar moneda. Para atender la ingente demanda, la poderosa ingeniería romana se pone al servicio de la explotación de los recursos mineros. Tenemos un gran desconocimiento de la minería antigua en general y de la romana en particular. Hasta hace muy poco no se han comenzado estudios serios y cuidadosos sobre los yacimientos arqueológicos conocidos. Pero afortunadamente en los últimos años, algunos estudiosos y especialistas han logrado excepcionales y admirables avances. A pesar de las enormes dudas que todavía hoy nos asaltan, el conocimiento que hasta este momento se ha logrado nos ofrece una imagen de la minería romana que nunca habíamos imaginado. Para conocer cuáles fueron los esfuerzos y la extraordinaria ingeniería minera que Roma desplegó, iniciaremos un apasionante viaje por algunos de los yacimientos mineros romanos más espectaculares, todos ellos situados en la península ibérica, probablemente el territorio minero más rico del imperio. Comenzaremos por la mina de oro romana de Filiel, en el pequeño municipio de Lucillo, en la provincia de León, en el norte de España. Este es el río Duverna, un río modesto y discreto de tan solo 54 kilómetros de longitud. En él, los romanos encontraron concentraciones de oro relevantes. El oro se encuentra en los sedimentos del río en forma de partículas diminutas apenas visibles a simple vista. Separarlo del resto de materiales supone todo un reto, pero aprovechando la alta densidad y elevado peso del oro, los romanos concibieron un ingenioso proceso para extraerlo. Y lo hicieron de una forma que podía ser fácilmente escalable, con el fin de industrializar el proceso y manejar muchas toneladas de material. Las enormes dimensiones que adquirieron así las explotaciones mineras dejaron importantes huellas en el territorio. Estudiar estas huellas nos revela con bastante claridad cómo funcionaban estas explotaciones. Estos eran los grandes depósitos de sedimentos escogidos para arrebatarles el oro. Originalmente eran mucho mayores. Numerosos canales traían grandes cantidades de agua hasta el frente. Podemos ver las huellas de las cárcavas excavadas por el agua. El agua, junto con los sedimentos que arrastraba, era concentrada y conducida hacia estas zanjas. En ellas se situaban los canales de lavado. En el inicio de estos canales de lavado, las rocas grandes eran retiradas manualmente y depositadas a un lado formando grandes montículos. Estos montículos hoy en día reciben el nombre de murias y son uno de los restos más característicos de los yacimientos mineros romanos de este tipo. Retiradas las rocas grandes, el agua avanzaba a lo largo del canal de lavado
donde ramajes trenzados y otros obstáculos retenían las partículas de oro más gruesas. Y después, pieles de animales retenían las partículas de oro más finas. El agua, junto con el material de desecho, era dirigido valle abajo, hacia el río. La acumulación de los materiales de desecho al final de los canales de lavado es otra de las grandes huellas características que tienen este tipo de explotaciones mineras. El proceso era continuo y tremendamente eficaz. A medida que los grandes depósitos de sedimentos se disolvían, los canales de lavado eran ampliados o desplazados. Las grandes acumulaciones de piedras, las murias, crecían a lo largo de ellos. Y también las acumulaciones de desechos al lado y final de los canales. Todo el proceso y su evolución explica la imagen final de esta explotación, que ocupa más de 20 kilómetros. El oro se acumuló en los filones de cuarzo, emplazados en pizarras y cuarcitas, cuando estos se crearon mediante complejos fenómenos geológicos. Algunos ríos obtienen el oro que transportan cuando, en su proceso de erosión del terreno por el que circulan, atraviesan alguno de estos filones. Es lógico pensar que el agua del río atraviesa una parte del filón y que, por lo tanto, quedará mucho más oro atrapado en los filones que quedan por erosionar. Lo inteligente, por tanto, era localizar y explotar estos filones. Iremos hasta la ciudad portuguesa de Valongo, muy cerca de la gran ciudad de Oporto. Nos encontramos en la Sierra de Pías, al sudeste de la ciudad de Valongo. Por este desfiladero transcurre el río Ferreira. En él los romanos realizaron una cuidadosa prospección y encontraron más abajo una concentración de sedimentos ricos en oro. Se trataba de un depósito de sedimentos de unos 300 metros de largo por unos 100 metros de ancho, unas 450.000 toneladas de tierras auríferas. Para poder mover los sedimentos y lavarlos, los ingenieros romanos decidieron captar agua del propio río. Para ello, calcularon la cota a la que necesitaban recibir el agua y trazaron una línea de canal que les llevó a varios kilómetros aguas arriba del emplazamiento de lavado. Buena parte de los restos del canal se conservan y se ven perfectamente desde aquí. Estamos andando por parte del trazado del canal ya muy destruido. Durante su construcción, los obreros romanos atravesaron varios filones de cuarzo con alto contenido en oro. Originariamente, estos filones, antes de la existencia del desfiladero, eran continuos. El río los dividió al horadar el desfiladero. Por lo tanto, estos filones continúan en el otro margen y también fueron explotados. Pero los filones debieron de ser tan ricos y de tan grandes dimensiones que, en algún determinado momento, se decidió la explotación a cielo abierto. Se movieron así cantidades colosales de material. Las enormes oquedades que podemos ver en la montaña delatan la magnitud. Los senderos y caminos recorren multitud de excavaciones y huecos mineros de origen romano que los caminantes observan con curiosidad, aunque no comprendan muy bien cómo se originaron. Hay una norma muy importante y bien conocida por quien hace senderismo aquí. Se recomienda encarecidamente no abandonar las sendas marcadas en ningún momento.
El motivo es porque entre la vegetación, discretos y ocultos, se esconden cientos de peligrosos pozos. Algunos como este alcanzan los 80 metros de profundidad. Algunos de los pozos están cubiertos con una losa o están balizados. Pero la mayor parte de ellos están al descubierto y representan un enorme peligro para aquellas personas que anden fuera de las rutas señalizadas. A los centenares de pozos hay que añadir multitud de galerías. Muchas de estas galerías, tras cientos de metros de recorrido, llevaban a grandes huecos de explotación. En ellos se aprecian los entalles que un día alojaron los andamios y las estructuras de madera que fue necesario construir para vaciar el interior de las montañas. Pozos y galerías están unidos en lo que, aunque parece un laberíntico entramado, está perfectamente organizado. Una red inmensa de muchos kilómetros que, hoy en día, está en investigación y exploración y de la que desconocemos aún cuáles son sus verdaderas dimensiones, ya que la mayoría de pozos y galerías están todavía por explorar. Esta investigación es una aventura apasionante que ya ha comenzado y que no sabemos cuándo acabará. Dado que con el tiempo muchas de las galerías de drenaje han quedado cegadas y han dejado de funcionar, a partir de cierta profundidad, los pozos y galerías se encuentran inundados, impidiéndonos conocer hasta qué profundidad llegan y hasta dónde se extienden. Para explorar esos pozos y galerías, deberemos algún día drenar las aguas, como ya hicieron los técnicos romanos hace casi 2000 años para poder construirlas. El colosal complejo minero de Valongo lo forman cientos de pozos y kilómetros de galerías que se extienden en un territorio de unos 50 millones de metros cuadrados. El equivalente a unos 5.000 campos de fútbol. Sobrecoge pensar en el trabajo humano que debió ser invertido para perforar a mano los innumerables pozos y galerías y para arrancar y mover los millones de toneladas de material. Pero este material arrancado de la tierra no podía ser tratado de igual forma que los sedimentos de los ríos y requería diversos procesos adicionales antes de poder ser lavado, lo que suponía un gran esfuerzo añadido. Para conocer cuáles fueron estos procesos y esfuerzos, viajaremos a unos 100 kilómetros al noreste de Valongo hasta la pequeña parroquia de Tres Minas, en el municipio de Vilapouca de Aguiar. Tres Minas es un lugar que no se encuentra de paso a ningún lado y que sufre el fenómeno generalizado de la despoblación rural. Su densidad de población no supera los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, en Tres Minas se encuentra uno de los yacimientos mineros antiguos más importantes que está comenzando a atraer a un gran número de visitantes. La visita al complejo minero de Tres Minas comienza en este mirador. Desde aquí podemos ver la Corta de Ribeiriña. En minería, una corta, también llamado tajo, es el hueco que se crea al retirar el material y por lo tanto el lugar de avance de la explotación minera. En la explotación minera de Tres Minas hay tres cortas. Una de pequeñas dimensiones, la Corta de Lagoiños. Y dos mucho mayores, la Corta de Covas y la Corta de Ribeiriña. Desde el interior de la Corta de Ribeiriña podemos hacernos una idea de la cantidad de material que de ella fue retirado.
El estudio de los restos de canales de agua que llegan hasta lo alto de esta corta nos indica que grandes cantidades de agua fueron empleadas para el lavado y procesado de los materiales al comienzo de la explotación. Algunos estudiosos apuntan que el agua quizás también pudo emplearse para ayudar en el avance de los frentes de las cortas y ofrecen algunas teorías. Una de ellas propone que sobre fisuras naturales inteligentemente escogidas se colocarían cuñas de madera. Estas se mojarían de forma que, al hincharse la madera, aumentarían su volumen rompiendo la roca. Otra teoría indica que quizás pudieron hacerse grandes hogueras para que las rocas de la base adquirieran altas temperaturas para luego, en un momento determinado, provocar un choque térmico dejando caer sobre ellas grandes cantidades de agua, rompiendo así la roca y facilitando las labores de desmonte. Hay técnicos y estudiosos que no confían en estas teorías y opinan que el agua solo se utilizó para el lavado de los materiales, dejando el avance de la corta a otras técnicas de excavación manual. Y de esta forma la investigación sigue abierta. En cualquier caso, lo que es seguro es que grandes cantidades de agua se hicieron llegar hasta estas cortas a través de canalizaciones bien planificadas y construidas. De la misma manera, sabemos que fue preciso desalojar importantes cantidades de agua. Esto lo delatan varias galerías como esta, cuya evidente misión era evacuar el agua fuera de la corta y dirigirla hacia el valle. La forma curiosa de esta galería responde al avance de la explotación. A medida que la corta avanza en profundidad, se perfora una galería a una cota determinada para desalojar el agua. Cuando la profundidad de la corta se incrementa, se hace necesario adaptar la galería o incluso hacer una nueva. El resultado final ofrece la curiosa imagen que actualmente tiene esta galería. Aquí, en la corta de Cobas, se han conservado un buen número de galerías cuyo estudio nos delata cuál fue el proceso de explotación. Al inicio de la excavación, el material era extraído hacia el exterior. A medida que la explotación avanzaba, sacar el material en vertical se hacía más difícil, por lo que, en un momento dado, se abrieron galerías para sacar el material en horizontal. Pero cuando la corta se hizo aún más profunda, se decidió construir una gran galería de extracción que permitiera transportar el material hacia el valle. El lugar más adecuado donde construir unas grandes instalaciones para procesar el material. Esta es la galería que se construyó para transportar el material extraído desde la corta de Cobas hasta el valle. Y al igual que ocurrió en la corta de Ribeiriña, en la corta de Cobas también fue necesario desalojar el agua hacia el valle. Por lo tanto, parece inteligente aprovechar esta galería construida para transportar el material, utilizándola también para drenar el agua. Y así se hizo. La convivencia de ambos usos condicionó el diseño de la galería. Por la parte izquierda se desalojaba el agua, por la parte derecha circulaban los carros cargados con el material. Sus huellas quedaron claramente marcadas en el suelo. En este punto de la galería, probablemente para reforzarla, se construyó este pilar. Este pilar está realizado con grandes bloques de granito. Observémoslos con atención. Todos ellos tienen llamativos, equidistantes huecos en todas sus caras. ¿Por qué? El material obtenido del desmonte de las minas era este: rocas de cuarzo y esquisto.
El oro se encuentra escondido en ellas en pequeñas partículas prácticamente invisibles. Para poder extraerlas, es necesario convertir estas rocas en arena para luego poder lavar esa arena y hacer decantar el oro tal y como se hacía con los sedimentos fluviales. Para triturar estas rocas, los ingenieros romanos idearon ingeniosos y poderosos sistemas de molienda, muy probablemente movidos por energía hidráulica. La base de estos sistemas eran estas duras rocas de granito que, a pesar de su dureza, eran fuertemente desgastadas por la insistencia de los golpes y la terrible dureza de las rocas a triturar. Cuando el desgaste era ya muy grande, las piedras eran giradas para aprovechar las otras caras. De esta forma, las piedras de estos molinos, seguramente ya descartadas por el desgaste de todas sus caras, fueron empleadas para levantar este pilar. Muchos de estos bloques han sido aprovechados durante siglos por los lugareños como material de construcción, y podemos verlos hoy en día en numerosas casas, monumentos e iglesias de los pueblos cercanos. Las enormes cantidades de material extraído en tres minas obligaron a la construcción de grandes instalaciones de molienda, con toda seguridad movidas por la fuerza del agua, y también de grandes instalaciones de lavado, las mayores en la parte baja del valle. De esta forma, la necesidad de agua en tres minas fue enorme. Para garantizar el suministro, fue necesario captar el agua de diferentes ríos y manantiales y construir una compleja red de canales de varios kilómetros de longitud para transportarla a los lugares requeridos de la explotación. Pero no solo era importante el lugar preciso al que debía llegar el agua para su utilización, sino también su caudal y la fuerza con la que ésta incidía en cada sitio. Los ingenieros romanos incorporaron embalses y depósitos de agua con el fin de regular los caudales y la energía hidráulica. Como hemos visto, los esfuerzos para llevar grandes cantidades de agua hasta las minas fueron considerables, pero también fueron considerables los esfuerzos para extraer el agua fuera de ellas. A cierta profundidad, los operarios topaban a menudo con las aguas subterráneas, bien provenientes de las filtraciones de la superficie o del nivel freático. Estas aguas impedían el avance y dificultaban los trabajos. En estas circunstancias era preciso drenar el agua al exterior. Esto suponía un nuevo reto. Viajemos hasta la moderna ciudad de Irún, en la provincia de Guipúzcoa, en el norte de España. Irún es la mayor población de la bahía de Chinguri, el nombre con el que la gente del lugar llama al bello estuario del río Bidasoa. Irún tiene una privilegiada situación que la ha mantenido a lo largo de los siglos como un importantísimo nudo comercial y logístico. En 1969 se descubrieron aquí, en Irún, importantes restos arqueológicos romanos. En 1992 aparecieron los restos del puerto romano. Los sucesivos estudios apuntaron a que todos estos restos pertenecieron a la antigua ciudad de Oyaso. Todo esto dio lugar en 2006 a la apertura de este magnífico museo, el Museo Romano de Oyaso. Todo el territorio de Guipúzcoa, la provincia donde se encuentra Irún, ha tenido hasta hace muy poco una intensa actividad minera. Sabemos que también la tuvo en época romana. Sospechamos que las importantes instalaciones portuarias de Oyaso y el hecho de ser uno de los destinos de la calzada romana que provenía de Tarraco
respondían a la importancia de este comercio minero. Una de las explotaciones mineras cercanas a Oyaso son las llamadas minas de Arditurri. Se sospecha que este complejo minero comenzó a explotarse antes de los romanos y siguió explotándose en otras épocas, incluso en época contemporánea, ya que la explotación finalizó en 1984. De Arditurri se ha extraído plata, plomo, hierro, zinc y fluorita. Los numerosos restos de las explotaciones mineras de todas las épocas ofrecen aquí un paisaje minero impresionante. La puesta en valor del lugar, situado en uno de los portales de acceso al Parque Natural de Ayacu Arría, ha convertido este sitio en un atractivo cultural y turístico de visita obligada. En Arditurri se han habilitado unos 800 metros de galerías para visita al público, permitiendo al visitante hacer un apasionante viaje en el tiempo. La explotación de esta mina durante los siglos XIX y XX destruyó gran parte de la mina romana. Pero importantes vestigios de pozos, rampas inclinadas y numerosas galerías de evidente origen romano han perdurado. Estamos ahora en la parte romana de la mina de Arditurri. Y en esta zona podemos encontrar un elemento muy característico de algunas explotaciones romanas. Se trata de las cúpulas de torrefacción. Aquí podemos ver la curiosa forma cóncava de una de ellas. Con esta técnica se lograba avanzar en los sucesivos frentes de explotación. Y aquí tenemos un buen ejemplo con las características paredes lisas y restos de calcinación. La torrefacción consistía en quemar junto a los filones grandes cantidades de madera. El calor debilitaba y fracturaba las rocas, facilitando la dura labor de romperlas. Cuando se empleaba esta técnica, quedaba la curiosa y característica forma cóncava. Esto es una galería de prospección. Las galerías de prospección se tallaban muy inclinadas para intentar localizar los filones, es decir, las vetas de mineral. Para salvar el desnivel, se tallaban escalones en la base. Muchas galerías de prospección, como es el caso de esta, no debieron dar el fruto previsto y el avance fue abandonado. Pero muchas otras, como esta, alcanzaron filones de provecho. Cuando esto ocurría, los trabajos continuaban con
con la apertura de una nueva galería desde el exterior, con el objeto de poder transportar el material fuera de la mina con comodidad. El acabado de estas galerías de acceso y transporte de material, a diferencia de las galerías de explotación, era muy cuidado. Las paredes se remataban con el habitual tallado meticuloso a base de golpe de pico, pudiéndose ver también los huecos para las lucernas. Y dado que la galería estaba destinada a la circulación, dejaban el suelo bien nivelado y acondicionado. Podemos apreciar también el canalillo de desagüe. Estamos descendiendo a la parte visitable más profunda de la mina de Arditur, a unos 15 metros por debajo de la galería principal de acceso. A estas profundidades estamos por debajo del río Yarzun y las filtraciones de agua son abundantes y permanentes. Por lo tanto, estas galerías deberían estar inundadas. No encontrarlas inundadas sorprendió mucho a los ingenieros modernos, quienes buscaron la explicación a este misterio. Necesitaban saber qué extraño fenómeno hacía que el agua desapareciera. Y siguiendo el agua, encontraron la respuesta aquí, una galería de drenaje que los romanos diseñaron y construyeron para evacuar el agua desde aquí a una cota inferior en el río. Gracias a ella, gran parte de la mina, la parte más rica del filón, no quedaba inundada y podía ser explotada. Al fondo, el ruido de lata, la gran cantidad de caudal y presión que llega a alcanzar el agua al final de la galería. Durante más de 2000 años y todavía hoy en día, esta galería de 425 metros de recorrido sigue drenando el agua y manteniendo buena parte de la mina sin inundar. Durante siglos, los lugareños se refirieron al agua que de ella salía como una potente fuente natural de agua subterránea, sin sospechar su autoría romana ni su proveniencia de la mina. Como hemos visto, gracias al funcionamiento de la galería de drenaje romana, parte de la mina de Arditurri no está inundada. Y evidentemente, todo lo que está por debajo de la cota de la galería sí que lo está. La explotación moderna de la mina de Arditurri avanzó por debajo de este nivel gracias a que disponían de máquinas modernas para bombear y evacuar el agua. Pero ¿cuál fue la sorpresa de los ingenieros modernos cuando descubrieron que también había evidencias de explotación romana mucho más abajo? Al menos 25 metros más abajo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron los romanos explotar esa parte de la mina si estaba inundada? Para contestar a esta pregunta viajaremos hasta el municipio de Río Tinto, en la provincia española de Huelva, al sudoeste de la península ibérica. El municipio de Minas de Río Tinto se encuentra en una zona geológica única e imponente.
Su riqueza mineral ofrece una miríada de colores, generando un paisaje mágico que bien podría pasar por extraterrestre. El municipio recibe su nombre del río que lo atraviesa, el río Tinto, conocido por el tinte rojizo de sus aguas. Su coloración tiene su origen en los minerales que disuelve al atravesar este insólito territorio. Este es el Museo Minero, uno de los puntos de visita del Parque Minero de Río Tinto. En él, a través de una visita espectacular y obligada, el visitante puede recorrer los 5.000 años de historia que ha acumulado la minería de este lugar, desde la edad del cobre hasta nuestros días. En 1725 comenzó la explotación moderna de Río Tinto. En el siglo XX, Río Tinto llegó a tener 16.000 trabajadores y 149 locomotoras que transportaban el mineral al cercano puerto de Huelva para embarcarlo rumbo a Inglaterra. En junio de 1886, los trabajos modernos de explotación a cielo abierto toparon con una misteriosa y sofisticada rueda de madera enterrada. Y no fue la única. Diversas ruedas similares se encontraron en los años posteriores. En algunos casos se intuían los huecos de las galerías en las que fueron instaladas. En el Museo de Huelva podemos ver una de estas ruedas. Se trata de un ejemplar que se ha conservado casi entero. Esta rueda está construida completamente de madera, con la excepción del eje, que es de bronce. Tiene 4,20 metros de diámetro y 50 radios, y cuenta también con 25 cangilones o cajones. Los especialistas han quedado fascinados por la habilidad que sus constructores tuvieron para la selección de los distintos tipos de madera, la gran maestría en el corte y unión de las piezas y la cuidadosa numeración empleada para su ensamblado. La datación con carbono 14 sitúa el origen de la rueda del Museo de Huelva hacia el siglo I a.C., lo que confirma la sospecha de su origen romano. Se han encontrado en el área de Río Tinto restos de más de 40 de ellas. Los estudios de estos restos y los huecos en que fueron encontrados indican que estas ruedas trabajaban por parejas, situadas a distintos niveles y de forma escalonada. Todo apunta a que eran movidas por la fuerza humana y que sus cangilones elevaban el agua en las numerosas explotaciones que los romanos establecieron en Río Tinto para obtener cobre y plata. Los estudios han logrado documentar con precisión algunas de las impresionantes cadenas de elevación que se construyeron con estas ruedas. Una de ellas elevaba el agua desde una cota situada a 81 metros y medio de profundidad hasta la superficie, mediante 22 pisos de pares de norias. Imaginemos las labores de ingeniería necesarias para abrir los huecos, montar las ruedas en su interior y hacerlas funcionar mediante la fuerza humana. Formidables e ingeniosos sistemas mecánicos que, sin duda, debieron estar en constante funcionamiento para garantizar que las minas no se inundaran. La noria o rueda de cangilones se empleó muy frecuentemente en minería. Se han encontrado ruedas de noria en las grandes minas de la mitad sur de la península ibérica, así como en las minas romanas de Rumanía y del país de Gales. Y sabemos que las norias no fueron la única solución. En las minas de galena argentífera en Santa Bárbara, en Posadas, provincia española de Córdoba,
se descubrió una galería de 300 metros de largo y 30 grados de inclinación, equipada en un tramo con una batería escalonada de 4 tornillos de Arquímedes. En la cantera Emilia, en la provincia española de Murcia, y en las minas de Sotiel, en la provincia española de Huelva, se encontraron bombas impelentes de doble pistón. Máquinas que presentan una construcción muy precisa, normalmente realizadas en fundición de bronce, cuyos pistones y cilindros, cuidadosamente pulidos y ajustados, impulsaban el agua mediante el accionamiento de una palanca. Y esta es sin duda la respuesta a la pregunta de cómo pudieron los romanos explotar la mina de Arditurri por debajo de la cota del canal de drenaje. Los ingenieros romanos debieron diseñar y construir uno o varios sistemas de achique de agua para poder avanzar bajo la cota de inundación. Como hemos visto, la planificación de los complejos mineros subterráneos supuso a los ingenieros romanos una tarea tremendamente compleja y difícil. Pero nos falta poner en consideración factores muy importantes que todavía no hemos visto. Para entender lo que estamos diciendo, iremos hasta el municipio de Arboleas, a unos 100 kilómetros de la ciudad española de Almería. Arboleas tiene unos 6.000 habitantes y es uno de los pocos municipios del bello Valle de la Almanzora que logra crecer gracias a una acertada estrategia de futuro. Pieza fundamental de esta estrategia es la puesta en valor de sus minas romanas. Nos encontramos en Arboleas, que está abriendo al público la mina romana del Espejuelo. Podemos observar lo que atrajo a los romanos a este lugar. Piedra selenita. Los romanos valoraban mucho estos grandes cristales de yeso. Los llamaban lápis especulares. Los empleaban principalmente para el cristal de las ventanas. En este punto podemos contemplar la técnica empleada para extraerlos, observando los golpes de cincel originales que han perdurado. Los mineros rebajaban la roca que rodeaba los cristales con golpes de precisión, aumentando el número de estos golpes en los lugares clave. Una vez que el cristal quedaba expuesto, golpeaban en los laterales para desprenderlo. Los mineros romanos vaciaron estas minas sin apenas dejar cristal. Solo dejaron aquellos que ya no eran útiles porque, como se puede ver, tras ellos está la roca. Podemos ver aquí, sin embargo, una gran cantidad de lápiz especularis que no fue extraída. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta es la que principalmente nos ha traído hasta aquí. La presencia de esta gran pieza de lápiz especularis responde a un cálculo intencionado y fue dejada aquí por un motivo muy importante. Esta pieza sostiene la bóveda de la cavidad. Sin ella, gran parte del techo se vendría abajo. No planificar bien estos aspectos podría significar la muerte de los mineros. Los yacimientos mineros hispanos de lápiz especularis no solo eran los de mejor calidad, sino también los más ricos en producción. Para hacernos una idea de las cifras que se llegaron a manejar, viajaremos hasta el municipio de Osa de la Vega, en la provincia de Cuenca, en el centro de la península ibérica.
Aquí, en el término municipal de Osa de la Vega, se ha abierto al público la llamada Mina de la Condenada. La Mina de la Condenada presenta una trama laberíntica, pero perfectamente calculada. Hasta ahora se han descubierto tres pisos o niveles de explotación, accesibles entre sí mediante pozos internos o escaleras talladas. También hay galerías y rampas que intercomunican los distintos niveles. Los cristales extraídos de las minas se cortaban con serruchos en tamaños concretos y definidos para ser industrialmente comercializados. Por la naturaleza de los cristales, que se forman en estratos muy finos, podían ser fácilmente exfoliados en láminas de distintos grosores con hábiles golpes laterales. Los investigadores aún se asombran. En estas minas, la dureza de las rocas encajantes que hay que romper y perforar es altísima. Mineros actuales especializados tardan con modernas herramientas casi un mes para avanzar poco más de 10 metros. Las modernas brocas de diamante salen literalmente abrasadas. Y el alcance y la dimensión de las minas ha superado lo imaginable, alcanzando hasta el momento una extensión de unos 150 kilómetros a lo largo del territorio. ¿Cómo pudieron los mineros romanos perforar kilómetros y kilómetros de galerías y pozos en rocas de tal dureza con herramientas de hierro? Esto es algo realmente impresionante. Las cifras que arrojaron la minería romana en este lugar fueron colosales. En el epicentro de estos 150 kilómetros conocidos de explotaciones mineras, había una ciudad dedicada a gestionar todo este comercio. Segóbriga. La visita a Segóbriga supone un fascinante viaje en el tiempo. Sus restos confirman su grandeza y la importancia que tuvo el comercio de lápiz especularis en su territorio. Hace muy poco que hemos comenzado a estudiar la minería antigua y lo que hemos aprendido de la minería romana nos ha dejado tan sorprendidos como maravillados. Por el ingenio, por la tecnología desplegada, por los esfuerzos invertidos y por las dimensiones alcanzadas. Pero aún así, hay una explotación minera romana que supera todo lo imaginable. Nos referimos a la explotación aurífera de las médulas, en la provincia española de León, en el norte de la península ibérica. Si recordamos, en la mina de Filiel, el río Duerna acumuló en una parte concreta de su recorrido sedimentos ricos en oro. Multitud de explotaciones se han desarrollado en estas acumulaciones de sedimentos, grandes depósitos de materiales auríferos que suelen ocupar muchos metros de altura y varios kilómetros de longitud. Algo similar ocurrió en este lugar hace millones de años. Un gran río o varios acumularon aquí muchos sedimentos ricos en oro. Pero los condicionantes geológicos que se dieron provocaron que estos sedimentos se acumularan en multitud de terrazas superpuestas, alcanzando enormes espesores y volúmenes.
Cuando los romanos llegaron a este lugar, se enfrentaron con esta imagen. Grandes montañas formadas por enormes cantidades de sedimentos ricos en oro. Un lugar para sacar toneladas de este preciado metal. Pero el reto era imponente, porque ¿cómo demoler y disolver montañas enteras? Los ingenieros romanos se enfrentaron al reto y concibieron un plan tan ingenioso y ambicioso que rozaba lo imposible, un plan colosal. El plan consistía primero en deforestar la zona y después en desmoronar todas las montañas que contuvieran oro, comenzando por las más bajas del valle para avanzar después hacia las más altas. En lugares estratégicos se procedió a perforar las montañas creando una red interna de galerías. Esta red estaba cuidadosamente calculada con el objetivo de debilitar la montaña. Mientras se perforaba la red de galerías, se construyeron depósitos para acumular enormes cantidades de agua en sitios elevados. Para llenarlos, se localizaron potentes fuentes de agua en ríos y arroyos que debían estar a cotas más altas. Esto obligó a captar el agua a muchos kilómetros de distancia. Para ello, se calcularon y construyeron varios canales de largo recorrido. Finalizada la red de galerías, los depósitos se llenaban y vaciaban sucesivamente, liberando así una enorme cantidad de agua. El caudal y la alta velocidad dotaban al agua de una gran energía destructiva que acababa provocando una tremenda erosión y presión en el interior de la montaña. Todo estaba perfectamente calculado para que la montaña colapsara. Con la montaña literalmente desmoronada, se podía proceder a dirigir el lodo aurífero hacia los canales de lavado, empleando nuevamente grandes cantidades de agua controlada desde los canales y desde los depósitos. Una vez extraído el oro, los residuos se acumulaban en grandes zonas ocupando valles enteros, lo que dio lugar a la creación de un lago artificial. A continuación, se seguían derribando los sectores adyacentes, empleando la misma técnica. Y agotadas las montañas de un mismo nivel, se continuaba con las montañas del siguiente nivel más arriba. Las cotas a las que debía llegar el agua eran cada vez más altas y para llevar el agua hasta ellas se requería de nuevas fuentes de agua, cada vez más distantes. Así, a medida que se avanzaba, la red de canales y las longitudes de estos crecían de forma considerable. La explotación de las médulas debió de durar más de un siglo y supuso el esfuerzo de miles de hombres. Hoy sabemos que se removieron alrededor de 500 millones de metros cúbicos de material. Toda esta actividad cambió radicalmente el paisaje. Hoy en día, las médulas es una maravilla nombrada Patrimonio de la Humanidad. Un símbolo de la obstinación y de la capacidad del esfuerzo y del sacrificio del ser humano. La visita a las galerías y oquedades que han perdurado sobrecoge. Pero es cuando se explica convenientemente, cuando se comprende la obra de ingeniería que fue necesaria y los colosales esfuerzos que fueron invertidos, cuando la fascinación y el asombro se convierten en admiración extrema y entendemos lo que se ve. La huella de los canales ha quedado registrada en el territorio. Gracias a ellas, sabemos que algunas fuentes de agua se encontraban a más de 140 kilómetros. Que las pendientes de estos canales se mantienen constantes.
y que la longitud conjunta de todos los canales superó los 650 kilómetros. Las Médulas es considerada la mayor explotación minera de la antigüedad. Pero al este de Las Médulas se encuentra un poderoso competidor. En el municipio de Villagatón, al sur de la localidad de Montealegre, los investigadores están excavando una espectacular galería minera romana de 140 metros de longitud y de cuidadoso acabado. Los estudios apuntan a que esta galería pertenece a un conjunto de explotaciones mineras situadas en la Sierra del Teleno. Un gigantesco complejo minero planificado en su conjunto, al que también pertenecería la explotación de Filiel. De confirmarse, podría superar al de Las Médulas en el material procesado y en el oro obtenido, superando de nuevo todo lo concebible y lo imaginable. Estamos al final de nuestro episodio. En él hemos comprendido la importancia que la minería tuvo para el comercio y la prosperidad del Imperio Romano. Hemos visto las colosales dimensiones que alcanzaron muchas de sus explotaciones mineras, los inmensos esfuerzos y la enorme cantidad de trabajo humano que en ellas se invirtió. Hemos visto parte de los procesos que fueron necesarios para triturar, lavar y extraer los minerales. Y las labores de ingeniería topográfica e hidráulica empleadas para planificar las explotaciones mineras, para llevar el agua hasta ellas y también para evacuarla.